Los centros termales sanduceros reciben turistas de todo el país. En Termas de Guavillú, las actividades que se han organizado para cada día de la semana son muy variadas para atender de esta forma la demanda de los miles de turistas. Estamos hablando hoy del entorno de las 4.500 personas, sigue entrando mucha gente y hay muchas actividades para brindar. Todas las semanas tenemos diversión, tenemos actividades, caminatas, búsqueda del tesoro, juegos inflables, gastronomía, mucha alegría, un escenario mayor también toda la semana. Y bueno, y ustedes los pueden apreciar. La diversión es la semana de Paysandú. La motelería en Termas de Guavillú estaba colmada ya desde muchos días antes por las reservas que había y los campings todavía tienen algún lugar. De todas formas, hay muchos turistas que eligen venir por el día a Termas de Guavillú. Vengo a pasar el día. Sí, sí, el día. Vengo de Montevideo y está. Esto es impagable. De Montevideo. ¿Es la primera vez en las termas? ¿Ya vienen seguido? Ya hemos venido. Sí, sí, muy lindo todo. Bueno, ¿y vienen en grupo, familiar, amigos? No, con ellas nos encontramos, primas, y venimos de Montevideo también. Está muy lindo todo, la verdad. Encontramos precioso, todo muy limpio, y está disfrutando el día. Vinimos a festejar mi cumpleaños, que fue el martes 12. La verdad, la primera vez, divino. Nunca había venido, la verdad, hermoso. Me encantó. Me voy con un lindo recuerdo, la verdad. Como es tradicional, en cada semana de turismo llegan barras de amigos a los campings. Una de ellas está cumpliendo 30 años. Sí, sí, hace 30 años que estamos y es algo especial, digo, se ha dado año a año hablando con una empresa, con otra, habrán enfocado, viste, lo que es el campamento, pelotero. Nos gusta, venimos a laburar, más que vacaciones, venimos a hacer otras cosas. Llegamos más cansados a Montevideo, la verdad, pero la satisfacción de esto, tener el campamento lleno, sinceramente nos emocionamos porque es una cosa impresionante, ¿verdad? Tener a los niños dándole un helado, estamos hablando, ¿no? Un vaso de Coca-Cola. Digo, la verdad que sinceramente esto nos llena el alma. Desde Termas de Guavillú, en Paysandú, con cámara de Mario Costa, Julio Correa, Canal 5 Noticias.